tal, chicos? ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy estaremos reaccionando al episodio 3 y 4 de We Best Love. Chicos, ustedes me comentan tanto sobre cuánto me va a gustar los siguientes episodios que me emocionan, ¿saben? Me ponen ansiosa. Muchos de ustedes también me han dado algunos datitos extras sobre los actores que vendrían a ser Sam y Yu, según me dijeron. Y que pues Yu es mitad japonés y que por eso lo voy a estar escuchando decir quizás algunas palabras en japonés durante la serie. Y que pues por eso usó la palabra vaca. Así que ahora todo tiene mucho más sentido. Ya voy comprendiendo, chicos, la historia. Muchos de ustedes también me dejaron algunos resúmenes de la historia y también me aclararon la confusión que tenía sobre el mejor amigo de Yu, que yo pensé que pues le gustaba. No me acuerdo por qué pensé eso. Ah, claro, porque me pareció que se puso un poco celoso cuando el amigo dijo que cuando actuaba así era lindo. Pero supongo que no tenía nada que ver. Y que, pues bueno, más que toda la actitud de Shen Wen es porque se siente un poco culpable porque pues a él también le gusta la chica que a Yu le gusta. Entonces su actitud es por eso. Pero bueno, chicos, ya no quiero hacer más larga esta intro porque de verdad ustedes me han hecho esperar tanto este episodio que pues ya no puedo esperar más, así que sin nada más que decir, comencemos con el video. ¿Estás 想要他死，就天天煮给他吃。也有不会，吃的人是我，骂他干嘛？管他什么事。哦，pasó de odiarlo tanto a defenderlo ahora. Y es que Gao Xide es una persona preciosa. Es que le juro que cada vez que lo veo me enamoro más y más porque tiene el tipo de personalidad que a mí me gusta en un chico. No sé si... Se ve tan caballeroso y si bien es un poco fastidioso, o sea, tiende a molestar a la persona que le gusta, pues no sé, se me hace muy adorable la manera en que lo intenta conquistar. Y a la vez le está protegiendo de todo lo de la chica y eso, toda esa situación. Wait, what? No entendí. ¿En美国酒驾照是连酒吧老板都会因为没有做客人酒驾而被罚？他煮给你吃，难道不该被骂吗？ Ah, ya. Ya entendí la analogía. O sea que es su culpa. Me está culpando. Ay, no, yo veo que en todos los siguientes episodios lo va a cuidar. Ya. ¿En serio? ¿Por qué ese doctor se tiene que acercar tanto? Ese es mi país, esa cosa. Ok, no. O sea, sí. ¿Verdad? Estoy memorizando el nombre. Alguien más de regañado. Y aún así, Yu Xi no se dio cuenta, ¿verdad? No, no, Yu Xi, no. Oh my god, no, es que el cerebro de este chico no funciona correctamente. Ya lo dije yo, este es un Tai número 2.
故意在他面前说啊？找乐子啊！情感障碍还可以找乐子哦。Trastorno afectivo。看着有趣。我未来的表弟妹就那样，一表人才。一表人才不好吗？¿Son primos? ¿O es que como en Tailandia, por ejemplo, a las personas cercanas se les dice tía y a los jóvenes cercanos se les dice hermano? No sé, ya no sé nada yo. Ah, pero él sí que lo conoce. ¡Ay, cómo no le vas a gustar! ¿A quién no le gustaría este chico? ¡Por Dios! 没有他，也许就没有今天的我。小五的时候遇见他，那时候爸妈离婚，其实我很不好过。一个小学的孩子，怎么可能能够理解父亲抛家弃子的事实？但是我知道，我妈比我更难受，所以我都装坚强。可是有时候实在忍不住。哦，喂，你怎么了？受伤了？大丈夫？嗯。Ese es Yoshi, ¿verdad? Tiene su personalidad. 喂，鼻涕眼泪都堵在一起了，很丑呢。哦。那你怎么死？我怕他。不要我跟我妈了。那你还有妈妈？不像我妈，已经去当天使了。还是我把我爸爸给你，反正每次跟他一起都没好处。哪有人叫我爸爸？¿Se dan cuenta de la inocencia de los niños? Te daré a mi papá. Ay, no, güey. ¿Qué? 把我当你爸，嗯，乖，这样叫很好，不要浪费时间哭，快立即让自己变强比较重要。喂，喂龙，想哭就来找我，我给你靠。我叫周思玉，双桥国小五年一班，加奈。虽然事实证明。¿Cómo pasaron de ser tan cercanos? Bueno, él es el que lo odia ahora. Pero, ¿cómo pasó de brindarle todo su apoyo a luego odiarlo? O sea que no lo reconoce. O sea que Yoshi no sabe que él es el niño al que ayudó. Ok. O sea que había una historia detrás de todo esto. Esa parte fue un poco similar a Lovely Rider. Claro que esto salió antes. Este doctor es yo en la vida, así de indiscreta. Tú a mí me dices, sé discreta. Y yo hago lo que está haciendo él. Me dices, mira disimuladamente. Yo volteo mi cabeza unos 180 grados. Mm.
反正你毕业之后要跟爱去美国了，不要装了。是吗？要不是他失恋，我连当表的机会都没有了吧？所以不要度过失恋期。鲍恩娜，你是白鹤吗？如果你爱心泛滥，去搞资源回收啊！你才是做资源回收的吧？杯子都破了，还不如……小心割到嘴，所以就拜托你。¿Hay una historia detrás de esa taza? Sí. ¿Quién es él? Oh my god. No me dejen en suspense. Gracias. Hasta ahora no han hablado del tema directamente. No hagas nada con los hermanos que van y van. Si te gusta él, él te gusta a ti, ¿qué problema? Pero... ¿Te has visto a nosotros? ¿Estás realmente bien? Si yo soy bien, ¿me das la habitación? Buen punto. 我不想失去你的朋友，但我真的很喜欢玉馨，忘不了。这样就对了，保护自己的女朋友就是要硬起来，谁都不能让。所以你没有喜欢玉馨啊？我喜欢的是你们两个。哎，我还在那边担心你。你要好好照顾他，我打你。哦，知道了。OK。Fue una decisión muy difícil y muy madura de su parte. 你喜欢人家海边先告白，是不是？还是因为担心你？喜欢的人刚好也喜欢你，多幸福，超羡慕。好啦，你确实，那我再走。喂，高斯特，高斯特，肚子好一点吗？Cada vez estoy empatizando más con Yushi. Es que en los primeros episodios lo sentí un poquito inmaduro y a la vez egoísta, pero no. Estoy viendo que también tiene ese lado solidario y gentil y... lo siento mucho, Yushi. ¿Entonces me va a llamar? ¿Cómo? 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 ¿那个家伙个性一直都好的，没有想到态度会这么硬。我觉得好开心，希望他好好对玉馨，不然我一定会打他。说的对，时间真的能解决一切。太好了，恭喜你！哎啊，你这样好好，你好好。这不是让我设两大台柱吗？哼！要不要来？社团学弟妹办的送旧，夜教师胆大会，月风高夜。哎，而且啊，不来的话，学弟妹他们肯定开心到爆，是不是？This is Gareto。最后跟他玩呢，都没有跟我们。我跟你讲。我们这次有安排闯关比赛，赢了会有精美礼物哦。而且我们这次把规则变得更难。
来吧，让我们一起创造毕业前的美好回忆。大家说好吧？啊！比赛的话，毕业前的回忆。Él pensando en la competencia y el otro en crear recuerdos antes de la graduación, porque se va a ir. Pero es muy gracioso que él siga pensando en las competencias. Ah, claro, para librarse. Pero sí está disfrutando los momentos que pasa junto a él. Así que, ¿por qué quiere librarse? Es como una casa del terror. ¡Ay, cosita preciosa! Imaginando esto. A él le gusta Yu. Esperen, él era. Sí, es el uno de sus amigos, ¿verdad? Él es el que en el primer episodio dijo: no hablen así de Yu, ¿verdad? Es él. Claro, entonces por eso le estaba protegiendo, porque le gusta. ¡Qué divertido! Es una temática que nunca había visto, convertir la universidad en una casa del terror. ¡Ay! Güey, no te quedes escuchando todo eso. No creo que lo haya superado en un par de días. Quiero acompañarlo. Pero para no dañar su ego. Qué inteligente. Uy, estoy amando esto. ¿En serio a veces se parece tanto a Lee Dong-wook? ¿Sí lo ven o soy la única loca que le ve el parecido? ¿Qué le está pegando? Él está buscando a Shide. ¿Quién es él? Ahí lo vi en los episodios anteriores.
夸张哦。信手怎么会藏到保全中心啊？对啊，好夸张哦。Porque podría parecer una enfermera loca y asesina. Hongsui, ¿y cómo se hace eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, por eso gritó, porque temía que él se asuste. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?这边没有过，下关不能盖。你冷静一点。不会的 ，tranquilo。Y esto es convenientemente favorable para Gao Shiden. Hace 10 minutos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo te llamas? 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 ¿Cómo te llamas?等一下校警会来巡逻啊，大不了明天早上守夜会开门。什么都不做，连电话都不通。哎，有电脑，应该有连 WiFi 吧？可以叫郑浩他们过来帮你。靠，要命！Él ni siquiera está tratando de salir de ahí porque no le conviene. Pero no han comido. No, ahora sí tienen que salir de ahí, güey. Ahí sí yo no aguantaría. Papas en el estómago del muñeco. ¿Ah? Es el doctor, ¿verdad? ¿Le va a seguir la corriente? ¿Qué? Uy, ¡se lo dijo ya! ¡Oh, por Dios! Es que... ni siquiera se dio cuenta. No. ¿Y por qué estaba aliviado? Pues créelo. Se lo dijo, pero no se lo dijo porque al final lo negó. Pero para mí que lo dejó con la espinita de la duda de si realmente era cierto o no. Buena estrategia. Ven,
就好。给高兴的也这么大。不会是最后一包的。你有啰嗦也赶快吃啊。老姑要那么久。一个人吃饱比两个人都饿好。两个人吃不饱总比一个人20饱爽。你没有必要这样吧。朋友就是要这样。你说什么？不要就算了。Lo consiguió. Ya lo considero su amigo. 先说好，就算朋友，良性竞争还是有的，我不会一直输给你。我也不会让你记住。Van a competir por cada bocado. No me digan que... ¡No! Bueno, aún me queda un episodio más, por favor. Ay, no, es que este episodio fue muy bonito. Me encanta verlo feliz. Sola. Este episodio estuvo muy bonito, chicos. Les juro que cada vez más me enamoro de Gashi de, porque como les dije, tiene una personalidad que personalmente me gusta mucho en un chico. Es maduro, amable, caballero. Y por otro lado, en su relación de amistad por ahora, siento que se complementan tan bien. Me gustó mucho el cambio que ha tenido Yushi en su forma de ser y de actuar con él. Y como pareja me están encantando, güey. Les juro que cuando pienso que ya tengo suficientes chips en mi corazón, viene alguien a decir, con permiso, bitch, aquí falto yo. Soy curiosa por saber cómo es la relación de ellos en la vida real. No he visto nada sobre ellos, pero ahora que ustedes me dijeron los nombres reales de los actores y que es Sam y Yu, yo recuerdo haber escuchado bastante del Sam Yu, así que supongo que hay bastante material y no sé, quizás cuando termine la serie me ponga a ver momentos de ellos o avísenme si quieren que reaccione a alguna compilación de momentos Sam Yu. No sé si haya, supongo que sí, porque como les digo, es una pareja que sí he escuchado por nombre. Y bueno, no sé, ustedes dirán, pero eso sería ya más adelante cuando tenga un poco más de tiempo. Y bueno, chicos, como en el episodio pasado, esta va a ser la primera parte. Y la segunda parte en la que estaré reaccionando al episodio 4 estará subida en unos días. Así que esto es todo por el video de hoy. Nos vemos en la siguiente parte. Bye.